Nuevas instalaciones para el Aeroparque Jorge Newbery. Se remodelaron los edificios 3 y 4 y para la inauguración de obras estuvo presente la presidenta Cristina Fernández. Con una inversión de 600 millones de pesos, Aeropuertos Argentina 2000 inauguró los nuevos edificios 3 y 4 del Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery en un acto encabezado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Un lugar para mí en especial, para los patagónicos en general, y no solamente para los turistas, un lugar que conocí de otras maneras. Yo viajé mucho tiempo, porque desde 1995, que fui legisladora nacional, utilizaba las instalaciones de Aeroparque. Lo que significó la transformación de Aeroparque, no digo desde aquel 1995, Aeroparques se privatiza en 1997. Yo quiero hablar de la transformación que sufrió a partir de que se incrementó la actividad económica, el turismo y todo en la República Argentina. Y también la estrecha vinculación que tiene con Aerolíneas Argentinas, el principal cliente de Aeropuertos 2000 es la empresa de bandera Aerolíneas Argentinas, recuperada para los argentinos en el año 2008. ¿Y cómo se vincula también? Porque esto es lo que tenemos que aprender todos, los argentinos, los empresarios, los trabajadores, los usuarios. ¿Cómo se vincula todo con todo? Voy a hacer una infidencia, que no es una infidencia porque es un balance público, pero desde el año 2008 la inversión ha podido crecer tan fuertemente porque también ha crecido mucho la empresa.